Aníbal Severino, presidente de AMPA. En el día de hoy, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, AMPA, conjuntamente con el ADIA y el CODIA, el CORMET, estamos desarrollando todo un plan de lucha que se inicia con un vía crucis en Dajabón. Pasaremos por Santiago, Montecristi y La Vega, Bonao y la Plaza de la Bandera. De la Plaza de la Bandera iremos al Palacio Nacional. ¿Por qué los gremios agropecuarios encabezados por la AMPA hacen esto? Producto de que el 14 de octubre el presidente se comprometió con nosotros a reponernos más de 700 compañeros que han sido cancelados injustamente. Pero también el presidente se comprometió a lo que se llama paralizar las cancelaciones. Las cancelaciones han continuado. El presidente se comprometió con nosotros a establecer la categorización de nuestros profesionales de medio ambiente, que son 400, pero además nombrar alrededor de 200 compañeros contratados que le deben 5 meses y deben ser nombrados, que son jóvenes, pero también resolver un problema que tenemos en el CEACO con más de 1.800 solares. Hemos aportado más de 80 millones de pesos y en el CEA hay problema en eso. Okay. Los gremios agropecuarios han dicho, okay, no vamos a salir de la calle mientras que hay un cancelado. Pero además, nosotros entendemos que el problema